¿Qué tal, raza? We're back with a new episode. Our fucking, what is it called for? Our season finale? Season finale, that's right. That's fucking right. Y hoy nos traímos, or los, how do you say it? Fuamos pocho, güey. Nos jalamos. Nos jalamos. Porque no los jalamos. Porque no. But yeah, a los compas aquí, well, I'm gonna let them introduce themselves. ¿Cómo? Aquí sus amigos, la delincuencia. That's fucking right. Ya los conocemos, ya son compas, you know, we met them, what is it, a few months back, ya hace tiempo, la verga, we've been, hasta un dueto, yeah, we already did and shit, somos compas, but vamos a platicar aquí, vamos a cotorrear y a pistear también a la verga, you know. Ya empezamos. Yeah, that's right. Well, if you guys didn't know, my boys, they have a new EP out, what is it, three covers and one inédita, ¿verdad? Son tres canciones, una canción inédita, ahí para que la vayan a checar, está ahí en las plataformas YouTube, Spotify. Ahí para que la chequen, sus amigos de la delincuencia. Para que la rolen, parientes. That's fucking right. Check it out. Hey, came out sick as fuck, la neta. Thank you, man. Thank you. You feel me? Wait, what are the songs? Hombre de Ley. Es Hombre de Ley. Esta que se llama Canción de Canciones. La inédita es El Muchacho. La Fuga del Jefe. Y La Fuga del Jefe, así es. Ahí están. Para que la chequen, salieron perronas. Bump it. Hey, go bump it. Go fucking put it on your story. Tag them. You feel me? Go follow our boys. Pero sí, para la gente que también, you know, our followers, for your followers, for people who, pues, que los van a conocer o que los conocen también, los quieren conocer más. ¿Cómo se llama cada uno y qué instrumento tocan, güey? Bueno, pues, voy a empezar por mí, yo creo. Yo me llamo Omar Fonseca y toco el acordeón, y primera voz. Steezy, batería. Oh, my name's Edwin, but everybody calls me Panda, bajo sexto y segunda voz. Damn. Tienen todos apodos, except you. ¿Y el tuyo, güey? ¿Y tu apodo? No, pues a mí, el Fonse, me dicen el Fonse a lo mucho. Yo Fonse, creo, that, is true, gente, that is true. El Fonse. What's Fonse, though? What is that? Por mi apellido, Fonseca, yo creo. Okay. Fonse, siempre toda mi vida me han dicho Fonseca, el Fonse. ¿Y a ti, Stizzy? ¿Por qué te dicen Stizzy? What's your real name, Stizzy? Neta. Honestly, do not know your no tus government name, bro. I do not know your government name, bro. You're gonna burn him out right now. Se puso Stizzy because he didn't want nobody to know. Es un secreto, güey. No, but what's your real name? But if you don't mind us. Like, my real name is Esteban. Esteban. Yeah. Esteban. And your social, güey? My mother? Your social? Your last four. Nah. Sure. Nah, so Esteban. Para el que no sabía, nah, look, ahí está. Mi compa Esteban, a.k.a. Stizzy. ¿Y Panda, like, your real name? Edwin, actually. Nobody really knows my name. Everybody usually just calls me by Panda, you know? Where do you guys get your sobrenombres from? La neta, el apodo, pues, me lo dieron desde morrío, pues, ya tiene rato, pues, desde que me dicen Panda, you know? I guess, antes, cuando estaba más pequeño, estaba, pues, gordito, you know? Panda. Simón, y pues parecía una pinche bolilla por ahí. Una bolilla. ¿Y el Stizzy? ¿Y el Stizzy por qué le dicen Stizzy? Well, I got it in high school when I used to play basketball. So, that's where I got it from. Simón. Well, Alfonso, por Fonseca, ya lo había mencionado. Por Fonseca. No otro nickname por ahí. So, what made you guys, like, choose the instrument you guys, pues, que tocan? Porque, obviously, tú tocas el bajo quinto, the drums, and the acordeón, and you obviously sing, you guys as well. Well, Stizzy, too, you play other instruments también, ¿verdad? I know you know how to play, like, the bass and, like, the quinto and shit like that. Un poco. Ustedes también saben tocar otros instrumentos también, I'm sure. Sí, I've seen you guys, ¿no? ¿Qué instrumentos saben tocar? Ahí, No más puro bajo quinto, la neta, y pues lo básico del bajo, pues. No le sé, pues, tontear, pues, al bajo nomás. No, pues, yo empecé como bajo quintero primero en el grupo. Ya después ahí agarraba el bajo quinto, el bajo, y ya después quise hacer el proyecto con acordeón. A mí me enseñé y aquí andamos echándole ganas en la coche. ¿Cuánto tiempo llevan desde que se formaron? Pues ya vamos, yo creo que para unos, ¿qué serán? Pues ya tengo como unos dos años conociendo a los No Plebes. Unos 2 años, yo creo que el proyecto empezó ahí a formarse. Y pues hasta ahorita lo hemos mantenido a flote, gracias a Dios. Y la pregunta, ¿por qué la delincuencia de todos los nombres? La delincuencia, pues, en lo personal, yo creo que la delincuencia, pues, es, más que nada era un nombre explosivo, ¿no? Un nombre aquí que imponiera. Y pues, el proyecto de antes de la delincuencia era la nueva delincuencia.
ahí era con otros integrantes, pero aquí conocí a los plebes, les gustó el proyecto, nos pusimos de acuerdo bien y la delincuencia pues sonó bien y ya la gente más o menos andaba identificando el nombre, entonces le pusimos la delincuencia cortito, un poquito más moderno yo creo, y así se quedó la delincuencia, el proyecto que ahorita traemos. ¿Y cómo se dieron a conocer a ustedes tres? Like, how did you guys meet? ¿Cómo nos conocimos como banda? Pues la neta, yo conocí a nuestro ex integrante que teníamos, saludazos al viejo, y pues de ahí me fui a conocer con el compa y pues pasaron cosas y aquí mi camarada pues nos hicimos bien, bien compillas pues, y desde ahí fue corriendo el show pues. Sí. Así. De volar nos entendimos. Pues, en realidad nos conocimos los tres al mismo tiempo, porque fue en una tocada, un evento que teníamos en un salón, y en aquel entonces era un integrante y su servidor, y andábamos en busca pues de elementos, pues en busca de elementos, bajo quintero y batería, y acá los encontramos en el Instagram. mi camarada los encontró, le llamó y nos pusimos de acuerdo. Y desde ese día nos gustó cómo se escuchó con mi compa Stizzy. ¿Qué opina de aquel día que nos conocimos? Pues, I think we met at La Cita, ¿no? La Cita Bar, ahí, yeah. Shout out, but La Cita Bar. Who bought whose shots? I think Omar was buying everybody shots that night. Siempre. No, fue en La Cita Bar, Simón. Yeah. Fue en La Cita Bar ahí. Y se puso bien el ambiente, se puso bien, nos entendimos, ni habíamos ensayado. Yeah. But me and my compa Stizzy, we know each other, ya tiene rato, pues, ya tiene historia por ahí. Y pues, gracias a Dios, se hizo la cosa con la delincuencia, y acá andamos más fuerte que nunca, plebes, para que esperen cosas nuevas, you know. Así es. ¿Cuáles son unas de las estrategias que usan para que siga el proyecto fluyendo? Wow, pues, yo pienso que en lo personal y en lo que nos ayuda mucho en el grupo también es la motivación. Estar motivado siempre, esforzarse. Bueno, Carlos Plebes tendrán otras opciones. ¿Qué motivación tienen ustedes para seguirle? Personally, I just want to put out good music, you know. Be proud of what we put out there and I don't know if you guys can relate. Well, you can relate, but sometimes it could be hard to listen to your own stuff. I can't. Nah. Not cosa. But I just want to be proud of what I put out there, you know, be happy with the product that we put out. Sí, claro. Que la gente le guste más que nada lo que estamos haciendo, que se mire que lo que estamos practicando, ensayando, lo que sea, soltando para la gente, que la gente lo reciba y nos dé el feedback, ¿no? Que se necesita. Esa es la motivación, yo creo. But that shit's hard, honestly, that shit's hard. Like, yeah. Staying together, and because it's four different heads and we all have different ideas, yeah. And so how do you guys keep that balance though? Like, how do you guys like manage that? You feel me? Porque I know like it's hard as fuck, you feel me? Yeah. To keep your fucking, everybody has their own opinions, and like sometimes you just don't find each other, you feel me? And what do you guys do in those occasions where like no se encuentran, you know what I mean? Like what do you guys what's do that when you guys bump heads? Yeah, I think it's just natural that every group is gonna bump head, but you know, like, it's just finding the key to mix everybody's thoughts into the project, you know, like si alguien está queriendo poner sus ideas y queriendo hacer algo en el proyecto que ya está influyendo, como vamos a decir, grabaciones, you know, pues tomamos las ideas y pues a veces hay ideas que están like, you know, a little bit crazy or a little bit like maybe next time, you know, but I think just being honest with everybody, and I think that's been one of the keys of just keeping everything flowing and all the ideas, all our ideas, straight, you know, like, come on. Just being honest with each other. Creo que lo importante es escuchar las ideas e intentarlas, porque yeah. a veces dices, no, la neta no le quiero calar, suena estúpido, se ve pendejo, pero no lo has intentado. Yeah. So, ¿qué tal si lo intentas y te gusta y pues es el que pega? Sí.
you know? Yeah, you need to be open to, like, trying certain shit at certain times. And then, like you said, it's cause a veces there's certain things que están pasadas de verga. Like, you're just like, you know, like, relax, you know? Yeah, it was, you know, like, I think some don't get me wrong, some the guys have sometimes have good ideas too, you know? And some of those ideas, we do put them as priorities, you know, to the next coming up thing we're going to do for our plans, you know? We just try to compromise into the ideas more than anything. So what is, like, an ultimate goal you guys want for the grupo as far as, like, do you... Because there's grupos and there's people, musicians, who obviously want different things. They're just like, oh, I want certain people who just want one hit. You get me? They're like, I'm good with one hit. But there's the people who want a career out of it. Like, nah, fuck that one. Like, one hit and continue getting more fucking hits. Or, do you see? Like, ¿cómo lo miran ustedes? Pues, yo creo ahí de lo que yo pienso, yo creo que ahí, pues, como el sueño... Yo pienso que de cada músico es más que nada poder vivir de la música, ¿no? Yeah. Poder vivir de la música y como ya lo había mencionado, que la gente le guste lo que estés haciendo, so, así te das oportunidad tú para crecer, es lo que yo pienso, o sea. Yeah, I think también pues, you know, everybody tries to look for fame in the music industry, obviously, but honestly for us, I think it's just trying to leave music that we love, and not only we love, that everybody's gonna listen to and everybody's gonna fuck with, you know. That I think that's our most important goal for that, you know, for the group. I feel like leaving our stamp, even if we're not famous like other big groups, but I think it's just leaving our stamp and being known as, oh damn, they did it, you know. That's them. Yeah. La estampa. Yes. That's him. De la. La marquita esa que se What do you guys think keeps you guys from your best potential? Keeps? What keeps you away from your best potential? I think, for me at least, it could be myself sometimes. My own, myself. I think you have a lot of negative thoughts sometimes running through your head that keeps you from trying new stuff or... I don't know. Hay un dicho that you're your worst enemy, right? Yeah. So I agree literally on that, you know? Like, you're the one that literally always fucks shit up for yourself. You get me? Yeah. Literally. Well, if you think about it, wait. Because you make the decisions yourself, you're like, fuck. But then I feel like you overthink certain things certain times when you're not supposed to, you know? Mm-hmm. And that's bad, you know? But. For sure. You know? For sure. Yeah, wait. But what did you ask him again, my bad? What keeps you from your best potential? Okay, and that's like a question for everybody, you know. We can all answer that. Oh. Everyone thinks differently. Damn, so, I think for me también it would be like myself and not only that, just I guess I'm a big time smoker. I've been so I think it's just one of those things that also a lot of people probably could relate to. It's just probably sometimes it just slows me down, and I feel like I'm not here just because of how faded I am, but but I think sometimes it could just be that, you know, myself and just those little things that get in the way. Drugs is like a big thing that I mean, at the end of the day, like, weed is a drug, you feel me? Weed is a drug. I hope so, you know, it is a drug. I agree with you too, because I was the same fucking way. Like, right now I started smoking again, way, and I feel that way again. But there was a time where I took off like literally like a month, 2 months ago, way, when I took like 5 months off of smoking. Like, I had 8 years smoking like straight every fucking day, and I took that off and it felt so fucking amazing. And I felt like, I guess I was doing a little bit more I guess thinking and a little bit more shit than now, that I'm just like otra vez, ya cayó otra vez in the, like, that bubble, you know. And I hate that shit, you feel me? So I feel like something that I guess stops a lot of people, and I guess like myself too, is drugs, food. Like, and that's a bad thing that I feel like también as musicians we see a lot of those drugs, a lot of that shit in that shit. I mean, you know? I try not to let it get to me, you know, because obviously, you know, like I feel like the energy rubs off on everybody in the group. So at points sometimes, you know, like, if I'm too faded, I'll just grab me a Red Bull, you know, try to levantarme otra vez, irme al lado, echarme un taco. Un taco. Se pasó de ver. Siempre es bueno si eres músico, si andas bien pedo y ya no se va. Si andas bien pedo y ya el taquero no se va, aprovecha. Aprovecha. I do not condone to that, my boy. And oh, por la fama. But what about you, my boy Omar? Man, pues yo concuerdo. I mean, en este rollo, en el ambiente que andamos, pues yo pienso que los excesos. En caso mío, los excesos podría ser lo que
lo que probablemente me impide hacer lo que tengo que hacer. Pues también problemas de la vida diaria de uno personal, yo no, porque pues como todos saben, en este rollo de la música pues no es fácil para nada, y todos los problemas que trae eso, y más lo, tu vida personal, más las malas decisiones que tomas, pues todo eso, ¿no? Pero pues a mí, al final de cuentas, caes en donde mismo, es uno mismo el que se pone esa barrera, y es uno mismo el que puede saltar esa barrera o a mandarle a chingar a su madre. That is true. You could either fall in it or help yourself out of it. You feel me? Like, and yes. I feel like tenemos nosotros la decisión, güey, to choose and do it. Yeah, it might be hard también for certain people. Like, when I también stopped smoking, it was fucking hard. You feel me? I fucking... Sí, it's man. In a way, it's an addiction. It's something that you like. It's something, you know, like, fuck, güey. Pero, like... Sí. I feel like you just have to be, like, really, really, like, you know, like... ¿Cómo se dice? Like, hard-minded, I guess, whatever. And just fucking go with it. You feel me? Sí, claro. Yeah, sí, pues, sí, es más que nada, pues, tener fuerza de voluntad, ¿no? Como le digo aquí a mis compañeros, ya practicamos, ya hemos practicado muchas veces, y nomás es cuestión de querer hacer las cosas y en realidad, poner acción, ¿no? No nomás, just bla, 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 que es lo que casi todos hacemos. Pero, a diferencia de algunos, ¿verdad? Pero sí, nomás es poner ahí el effort, exacto. Intentarlo, exactamente, de veras. Yeah. ¿Cuándo fue la última vez que se tomaron un break ustedes de exceso al alcohol o excesos en generalmente? No. Nunca. Oh. El exceso ahí está. I think the last time I stopped smoking was when like a year ago. I stopped for like probably like 6 months, like a couple months, and well, I just started smoking again. I've been smoking since I was young, bro. So you know, it's just a thing. It's just like normal, I guess. You know, you could say, you know, like for me, it's just like, I guess every kind of like 30 minutes or an hour, you see me smoking a blunt type shit. But yeah, you know, like, yeah, I think like probably 6 months, like. Probably like a year ago was my last time having a break. Yo me tomé un briquecito de como, fueron como 6 meses. Empecé este mes, por cierto, empecé a parar, y apenas como hace que serán unos 4 meses regresé a darle con todo. Con Toño. Con todo. I'm sorry, hey. Con todo. I'm sorry. Mom, I'm sorry. Mi familia, I'm sorry, pero pues ni pedo. Ya sabía. Yo por aquí tengo un compilla también de que acaba de parar de fumar mota y está perro, la neta. Está rehabilitado. Está rehabilitado. La neta, sí, lo mandamos a... We're here for it, though. How does that feel, la neta, though? Like, you know, you haven't been smoking. What is it now, like? Probably like a month and a couple of weeks clean. You know? And you feel the difference? Yeah, for sure. I feel my mind is more focused. More focused, and I don't think as much as I would before when I would smoke. And yeah, I think I'm just gonna completely kick it, because I'm addicted to this too now. I'm addicted to being sober now. So. Bueno, pues aquí los copos nos van a tocar unas rolas de su nuevo EP para que lo rolen. Ahí le puedes algo que tenemos por ahí, pendientes. Soy sinaloense y muy
un comirando un patrón se aproximaba. Ahí descansa una persona importante, era un jefe de la mafia, es uno de los grandes. 24 fecha ya muy mencionada, los arquivos pero fue en la madrugada. El equipo técnico estaba reunido, cuando se escucha por radio nos cayeron los guayitos. No se asusten todos a sus posiciones, sin caco solo ven sus cargadores. Con sus rifles y granadas bien activos, no duden hacer los garras si no hay salida del sitio. Muchacho, acaban de echar unas rolas pasadísimas de verga, pero aquí este segmento que Richie les va a presentar trae muchas rolas más. Este segmento le llamamos el test de música. Se va a tratar de que nos va a tocar intros y vamos a llamar artistas y ellos tienen que tocar la canción que ellos sepan del artista. Bueno, empezamos con el primero que va a ser Gerardo Ortiz. Los nuevos rebeldes. Oh, rebeldes, ¿no? Pause. Los nuevos rebeldes. Canelos. Omar. No, no mames. Puro de máximo grado. ¿Máximo grado? Máximo grado. Thank you.
Voz de mando. Esa de voz de mando. Grupo Cartel. Grupo Cartel. La. Ya calentó mi compa, ya calentó. Ahorita vengo, ¿no? Ahorita regresamos. Eso fue el examen de la música. ¿Qué tan difícil puede ser improvisar en una tocada? No, pues, muy complicado, hijo, la verdad. Porque de que te vas a equivocar, güey. Es simplemente adaptarte y tratar tienes de cambiarla. Que, tienes que decir, chingue su madre, pues. Porque me salga y tratar de hacerlo bien. No, sí, además hay veces que pues uno se olvida de una rola que pues no has tocado ni ya tiene como meses pues y luego pues, sí, no verga, cuando subes dice, ¡ah, la verga! Simón. Y luego se puede complicar un poquito más con la música nueva porque salen con cada cosa con ya, los ¿no? menores. Poquillo, pues hay más o menos, pero siempre pues ayudando pues a cada uno pues no, sale la ropa. Así es. Hay que acoplarse a lo nuevo también. ¿Qué dirían que su fuerte es tocando que en su repertorio? Sí, pues nuestro repertorio pues más que nada vendrá siendo como tipo los pistones, ¿no? Sí, más o menos como los corridos. Los corridos creo que sería nuestro fuerte, pues la neta pues mi compa Mar, pues primera voz del grupo, pues se aventó unos pinches corridos bien pasado de verga, como para quién, y yo me lo sé. No, pero sí, los corridos serían nuestro fuerte, pues en el grupo. Yo creo que de la época aquella del 2000 al 2010, los corridos más de esos son los que traemos, ¿no? Como Enigma, 360. Sí, toda la escuela de Enigma Norteño, Los No Rebeldes, 360, La Explosión Norteña. Pues, ¿dices que eso también te gusta tocar? Like, ¿sería tu género favorito en tocar? Sí, sí, pues a mí mi Explosión Norteña vendría siendo lo que más escucho. ¿Explosión Norteña? Explosión. ¿Tapar la Explosión? Como grupo, me queda viendo bien bonito este güey. Me queda viendo bien bonito este güey, no mames. No me mires así, perro. Perro. No, ¿qué vas a decir? Güey, la neta, me agarraron en curva, güey, con eso. Verga, no, pero ni para es un chingo de calor acá adentro, güey. La neta, es el calor. La neta, sí, estoy bien sudado, la verga, güey. ¿Cómo te miró, güey? La neta como no mames, quisieran que me viera así como miré ahorita a mi compa. arre. Muy bien. Pues vamos a regresar a la seriedad y a las preguntas porque todavía quiero saber un poquillo más de ustedes. O sea, los conocemos como compas, pero queremos saber más. El más allá. Como agrupación, ¿cuáles son pocos de los problemas que pueden tener entre ustedes? Está buena esa. Poco los problemas, creo que sería pues o mucho. No, pues yo creo que pues estando en las tocadas sería poco pues que pues todos estén ahí presentes para pasar un soundcheck, creo que sería lo más difícil para un grupo, pues. ¿No? Era tiempo. El tiempo, pues, y no. Gracias a Dios, pues, hay tiempos que sí, pues, uno se desvea y, pues, si no, hay tráfico, pues, en la carretera. Eso ya me lo sé. Tráfico. Hablando de eso, de los de tarde, ¿quién es el que llega más tarde? Llego en 5 minutos. Y no, pasa media hora. ¿No, que 5? ¿Quién es el más tempranero?
¿El Stizzy? ¿Qué tal el puntual? Yo creo que sería yo, pues. Yo soy, yo soy el que llega más temprano. ¿Quién se lleva pues la bandera de que siempre llega tarde? Pues. Que ya sabe que le tienes que marcar unos 30 minutos. ¿Ya te vas o todavía no? No, yo creo que yo. ¿Por qué no se pudo presentar el bajista? Mi compa anda ahorita anda en unas compras ahorita, hay que anda decir, pues. Anda de compras, pues. Lo mandamos a agarrarse sus cosillas. Qué explícito. Pero sí, yo creo que yo a veces sí llego un poco tarde a las tocadas. Ya faltando 10. Siempre. No, pasé el soundcheck del acordeón. Güey, súbele. Ya me toca a mí ir ahí. Cuen, cuen, cuen. Así es. ¿Y qué puede ser? ¿Vamos a rolar un churrito o qué? Es lo que estaba esperando que me dijeran, plebes. Se va a hacer. ¿Qué les traigo? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Qué les traigo? Algo venenoso, pariente, para que les sude el culito por ahí. Para que termine de sudar más. 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 Vamos a dejar los instrumentos ahí para que descansen. ¿Qué tal, raza? You guys know what time it is. It's Smoke Sesh. We're supposed to be smoking out the guest, but the guest is the one that's smoking us out. That's crazy as fuck. Fat ass wood también. El compa Panda came with some fire ass weed. Y pues, hotbox time, you feel me? Aquí para todos los que no fuman acá adentro, I'm sorry, Stizzy. Sorry, compa Rey. ¿Tú fumas también, todos, no? Todos los pues, demás. Pues, nomás por hoy. Pues, no lo echamos. En special occasions. Nomás por hoy, porque, pues, es del canal, pues, lo vamos a hacer. Porque estamos entre, ¿qué? Entre humo y entre charla, humo a la verga. Así es, pariente. Y, pues, también vamos a seguir platicando aquí, teniendo una plática con los compas, you feel me? Because, I mean, la neta, like, pues, del tiempo que nos tenemos conociendo, we never sit down like this and actually, like, got to know each other, like, good, you feel me? You know? Y ya faltaba, ¿o no creen? Simón. Pues, sí, pues yo, pues de esas que siempre nos vemos, ¿verdad, güey? Y de, pues hay que juntarnos, pero pues no, como que no se hace. No coincidimos a la verga, ¿no? Y, como que se quieren dar un llegue y nomás. Y nomás no se puede. ¡Qué culero! Yeah, facts, Pero para los que no sepan que estamos fumando ahorita, estamos fumando, what is it, probably like a 2 gram wood, or what is that? 4 gram, puro 5 crack. Gram. 3 gram, like an eighth. An eighth in here, yeah. Eighth, un cubanito de la verga, para pa que vean. A gusto. Mira, saludcita de la buena para todos los que están tomando y para los que están, fumando. How do you say, güey, for smokers, like fucking. Para todos los que están. ¿Ah? Para todos los marihuanos. Para todos los marihuanos, saludos también a la verga. Happy 420, yeah, exactly. Even though it's like fucking, what is it like? October. Spooky. So, I brought a wood because mi compa Kevin was telling me that he don't like smoking woods. Yeah. Right, compa Kevin? I don't, wait, because those just are fucking harsh, way. They fucking taste like a cigarette and a blunt put together, way. Te lo juro, way. Like, you like roll them together, way. Pero mi compa Panda said that the ones he rolls aren't harsh. Yeah, these are fire, man. These are fire. Hey, it all depends on what you're smoking, man. It all depends on what you're smoking, you know? That's some fire shit right cuando there. Cuando el compa que no puso para la carne se empieza a reír de todas tus bromas. Like that. What you mean by that? Like that. Have you seen that or not? Like that. What the fuck are you talking about? Have you seen it? Yeah, I have. Have you? What are you talking? It's just a meme. O sea, que vas a disfrutar como el compa que no pudo. Yeah. Yo soy el pues somos, güey, porque somos a la verga. No, yo no te estoy dejando solo. Yo soy un muerto de hambre, Somos caimanes, pues. Gallina. Hey, we said it before, güey. Donde hay cosas gratis, invítanos a la verga. Sí. We love that shit. Cuando no, es gratis, se sabe más rico. Saludos a todos los goyoteros por ahí, viejo. Exacto, a todos los goyoteros, pues, sí, a la verga. Saludos a toda la música. Hey, güey, you think like as músicos, güey, somos goyoteros, güey? La neta. Machín, la neta sí, güey. O sea que yo estoy de que ojalá haya comida porque. Hey, güey, but okay, so what's what do you guys think is the best thing you guys like got out of it? Like, a ver, ¿qué te han dado or something? Like, I don't know. ¿Qué han pedido o algo que les den o no sé qué pedo? A ver, de eso. Que le regalen o no, que le den. Es que en realidad, pues, cuando de verdad. Pues, you guys know the clients, ¿no? Yeah. Cuando es ese client que llegas y en cuanto llegas te dice, güey, ahí está la cerveza. O sea, ni siquiera has acomodado todo, ¿no? Y ya, ahí está la cerveza, ahí está la soda, ya hay comida. Ya te conocen las mañas, pues. O lo que te dicen, mira, ya te tengo tu botella aquí. Ya después llegan y te dicen, aquí traigo esto, aquí traigo lo otro. Sí.
Right, o los que te dicen, estás en tu casa. ¿Quién es el más borracho, la neta? About ya. Yo creo que los más borrachos tiene que ser entre yo o mi compa Omar, no, la neta. Que diga mi compa Sisi, a ver, ¿qué? Let me competing in shit, what? Nunca nos hemos preguntado eso, güey, la neta. My boy to the left. No, neta, okay, because you're like usually the more sober one, right? So who do you think is the one that gets... This is like sober. I don't want to put no fingers, but my boy over here, bug, wait. Hey, but like, you enjoy that shit or what? Like, you enjoy fucking just being drunk and lit and fucking, and you know? Pues se siente bien porque, pues, cuando estamos tocando, pues, te da como un tipo de adrenalina, güey. Si tú me entiendes, ¿no? Ver a la gente con gusto, que anda... Te sientes más como un artista, a la verga. Como una rockstar. Te transformas, a la verga. O sea, tú... Pinche no soy yo. Pinche Transformer, a la verga. Transformer. Okay, Powder Ranger, a la verga. Fotos de la esquina, güey. Bien prendido, güey. Ves a la raza bien acá, bien prendida también. Entonces, eso te adrenalina. Entonces... Como que te da más ganas de pistear, pues, y luego con la rola. ¿Sí? Y luego estás viendo a tu tío en la esquina convirtiéndose en carro, a la verga, poniéndose la llave en la nariz. So, well, talking about that, like, what is something you guys enjoy about, like the gigs, honestly? Like, porque there's some people who I guess gig just to gig, like, for work, you get me? And there's some people who do it because they enjoy it. So, like, you guys, like, what is something you guys enjoy about your work, you get me? Because it is your work, and it's, like, not really your work, but it's more of a passion, you feel me? Porque... Like, work, I feel like you go and you're just like, fuck, I have to do this, bro. Like, when I go and play and shit, I'm just like, fuck yeah, I'm gonna go release, I'm gonna go have some fun, you feel me? Sí, bueno, pues yo creo que lo más importante, yo pienso que the main thing, as a músico, you have to, like, tener en cuenta que tienes que ir a divertir a la gente, ¿no? O sea, al final de cuentas, te están pagando por entretener a la gente, por divertirlos, y esa vendrá siendo como tu obligación, casi. Pero pues obviamente tenemos la libertad como músico de disfrutar de pistear, de pues ahí todo lo que cada uno tiene, los coyoteros a la vez, los vicios que tenga cada quien, pues, o sea, eso es más que nada, tienes esa libertad, pues, pero simplemente cuando te estés ahí te detengas, ¿no? Digas, hey, wey, tu límite. Yo siempre he tenido esta pregunta en mente, güey. ¿Nunca se han encontrado al mismo taquero en una fiesta? ¿O le van a ir a tocar? Sí, viejo, la neta. ¿Sí les ha pasado esa madre, güey, o no? ¿Qué rollo? La neta no, güey. La neta no. That's fucking crazy. Pero, that's a good fucking pero imagínate, güey, que te encuentres al mismo taquero y en la última en la última taquiza te echaste como 10 tacos a la verga y dices, no, ya llegó este güey otra vez. Nah, fuck that shit. Que le digas, te voy a dar tip, deja, güey, por el carro, güey, y te vas a la verga, güey. No, pero no, nunca nos ha tocado esa experiencia tan rara, pues, ¿no? Like, yeah. De encontrarnos con un taquero de nuevo. That is a fucking coincidence. That would be crazy as fuck. Imagínate, güey, encontrarte el taquero tres veces, güey. Como dice este güey, ¿cuántos tacos no te echaste? Si yo, güey, cuando este me ha invitado, güey, que voy de pinche bocinero, me mamo unos 12 tacos, güey, a la vez. A cada hora, ¿no? Sí, güey. No mames, güey. Sí, sí, fast. ¿A qué edad empezaron a fumar ustedes? ¡Verga! Yo empecé ya tarde, güey. Ya tenía aquí unos 18 años, 17 años. I started smoking. Like, not heavy, güey. It was just literally, like, my first time ever smoking, güey. I remember what we did was chronic, and it was off a pen cap, güey. And that shit, güey. I remember the pen cap. Fool, pen caps, güey. We all know, like, if you're a smoker, pen caps, fool. No mames, güey. That's some ghetto shit. We were smoking plastic, that's dog. That's some crack. That's some crack. Neta, güey. Fucking crack his shit, nigga. Wait, how old are you guys? I'm 24. 24? 22. Yeah, he probably still what the fuck? You're 24? I seen the pen cap, so he gotta see it. Nah, I'm 26. I'm 26. Yo sí me recuerdo los pen caps. I remember I used to sit in science class, and I used to go to Jefferson High School. Para los que conocen South Central, I used to go to Thomas Jefferson. Oye, ¿qué es esa madre? ¿Un pen cap? ¿Sabes los lapiceros, güey? Los que tenían los, la tapa de los Vicks. Okay. A esa madre le quitabas los lápices, le quitabas el borrador, güey, y la cosa del metal que tenía, el fierrito que tenía, y se lo metías al pen cap, güey. Y luego, pues, me recuerdo yo en science, güey, que pues atrás siempre tenían la ventana abierta, güey. Yo con los compas, güey, siempre nos fumamos ahí un pen cap, güey, un blow it out,
And sometimes, food, it would get so danky, bro. Like we would just, like, be like, fuck, dang. Like, wait, no. Wait. Fool, I've heard of motherfuckers doing that shit, like, when I was in school, too. But, like literally in the bathroom way. I'm like, no, mami, how you going to hotbox a bathroom? Que pendejos, way. It's going to smell like straight mota, way. Like, are you straight burn, way? Like, straight fucking burn, way. Hey, los baños de la escuela es fine. Yo me hey, yo me recuerdo a alguien, güey, que iba a la escuela nomás to go to the bathroom to go do a lot of bunch of stupid shit. No, mami. Yeah, high school was a trip though. Back then, it was a trip. Yeah, no, high school, that shit is crazy as fuck, way. But going back to what you were asking, wait, when did I start smoking? I think I was like 13, 14, like, but I wasn't smoke daily. 13? When I started smoking like daily was after I graduated, way. 18? 18, way. Me and my homies would go pick up an eighth, way. La neta, way. An eighth used to last us, fool, like for like two blunts. Skimp ass blunts, but nigga, fool, you two, an eighth, fool, with like four niggas, that shit would last, dog, honestly, wait. When you're a fucking, like, a beginner, and you know what it was, I remember it, too. Gorilla Glue, wait. That shit was, Gorilla Glue was always fire, wait. Mm-hmm. Yo a los 13, wey, yo decía, yo jamás voy a fumar, yo jamás voy a hacer drogas, wey. Y valió verga cuando cumplí 21, no vayas. A los 14 valió verga. A los 14 valió verga. No, mames, wey. Nah, está cabrón la cosa, you feel me? But going back to the music, like, what do you think is the hardest thing about, like, complacer a la gente? Like, what's the hardest thing? Yeah, literally about complaciendo a la gente. Like, damn, I think it's just learning as many songs you can, bro. Honestly, like, a veces pues toca clientes pues que a veces te tiran canciones de Jenny Rivera y pues la neta pues. Como músico, pues sí, uno no, yo va a decir. No, pues sí, la neta estaba sí. Estaba tocando con el Stizzy, güey, hace poquito. Un vato salió, güey, toca una de Maná, güey. Maná, güey, no seas mamón. Y a veces como, pues, como músico no quieres como be disrespectful, pues, you know, man. You don't want to be like, oh, shit, like, pues, la neta, no, camarada, pues, you know, like. But a veces, pues, toca improvisar, you know, a veces, pues, you know, like, complacer a la gente, pues, además, you know, I think that's one of our biggest... ¿Cuál ha sido una experiencia que han tenido en una tocada que nunca se van a olvidar? ¿Buena o mala? ¿Buena o mala? Compa Omar, you wanna get this one? O si tienen una buena y tienen una mala. Me voy a amputar, güey, la neta. No, pues, fuck, güey, yo creo que así como nosotros juntos... La más acá cardíaca que tuvimos, güey, fue un 4 de julio. ¿Me da como panda? Mi panda se recuerda muy bien ese día. Bien pasado de verga, compa. Like, ese día sí estaba pasadísimo. What happened or what? Verga. Pues, había unos malos entendidos entre los clientes y nosotros, pues, cosas de que, pues, no los quisieron pagar and shit like that, pues, unfortunately, that day we had played with salió Lalo the Giant. Saludos al compa Lalo the Giant. Lalo the Giant, saludos. Por rifarse ese día también, you know. Ese día, pues, unfortunately, they grabbed my boy, my compa Omar, y pues pasaron unas cosas que se escaló a cosas mayores, pues, you know. Sí, man. Se salió de control, pues, y pues, gracias a Dios, nada mayor pasó. Todos salimos como sanos, pues, todos salimos bien y. Nadie salió herido. Y pues. Ese día, pues, nunca lo vamos a olvidar, la neta. Ese día sí estaba, bro, a bit crazy, bro. And it was 4th of July last year. Estuvo, gacho. Estuvo lo más acá en shock fue que, pues, todo estaba bien, ¿verdad? Todo estaba saliendo... That day salió Justin Morales, ¿no? Justin Morales. And we jammed out with him. He came to our gig. It was a coincidence because Lalo the Giant lived right next door to the gig we were playing. So that's why Lalo the Giant was there. Like I said, shout out to the compa. You know, se la rifó ese día, machín. Y pues, and for everybody else that helped us out that night too, you know, saludazos a los viejones. Y pues estamos atentos con todos. Pero gracias a Dios se resolvió todo. Everything was resolved. Y estamos al millón con los compas, pues. Como experiencia de ese día, fue más como que nada un consejo a todos los camaradas que nos están viendo, músicos. Siempre hay que mantener esa línea, ese respeto entre el cliente y el músico. Uno como músico no sobrepasarse, ¿no? Y también el cliente tiene que respetar al músico también, pero sí hubo malos entendidos, pues, y pudo haber sido diferente la cosa, pero sí estuvo bien cardíaca, güey. Llegó la policía, ¿no? Y nos iban a quitar todo, la chingada. No llegó la policía, pero sí sacaron unos juguetitos y sacaron, pues, escamó la cosa, pues, ¿no? Todos salieron como hormiguitas y pues Simón.
Me van a dejar con la duda, me van a dejar saber a la verga. Quiero saber. Quiero saber. A la verga, güey. Explíqueme. Hey, dando vuelta a la porque estoy entendiendo, pero quiero saber más. Soy chismoso a la verga. Si se puede decir, se puede decir. Si no se puede decir. Cuéntame el problema. Ya. Siento que nos malentendido. Siento que nos está tocando la puerta. ¿Edad? No, es interesting. Pero no va la puertita, la verga. Saludos al compa Barajas. Ok. I think it's just some. Pues, al último hora todo se resolvió, todos los problemas que hubo ahí se resolvieron, todo bien. Al compa Barajas, ahí está el viejón, ahí nos acompañó ese día. Pues, por respeto no vamos a mencionar más. Yo digo, eso fue lo más, como impactante que nos pudo pasar. Bueno, más peligroso, ¿no? También nos han pasado 5,000 de cosas. Oh, shit, otra de las cosas que creo que sería una de las cosas más interesantes, Cuando se volteó mi compa, no, hombre, no, más interesante. Se volteó, mi compa puede explicar bien ese día porque, pues, él fue el que estaba ahí, pues, la neta. Y pues, sí, pero ese se volteó. Día, sí. No, me volteó un accidente, güey, después de una tocada. Un accidente, me volteé en mi carro allá por Lancaster. Me volteé, me acuerdo ese. Bueno, la verdad, ni me acuerdo. Pero solo recuerdo que es que estaba bien oscuro, eran un chingo de cosas, güey. Pero saliendo de la tocada, nada, tú y yo estamos juntos, ¿verdad? No, yo ya me había ido, güey, la neta. Pero estábamos tocando, pues. Sí, estábamos tocando ese día y nomás me recuerdo que nos llamó el bajista. Ey, güey, estás con Olomar, güey. Se volteó este güey y no me contesta. Y compa Mario y el compa Barajas andaban juntos y pues yo creo, pues sí pisteé ese día. No me puse borracho, pero sí pisteé, lo andaba cruzado. Yo creo que ha de haber sido eso y que no podía ver bien la carretera, güey. Y me fui por el lado, no sé, como por la tierra. Y se iba recio, entonces se me descontroló el carro y ¡paz! Me volteé, güey, di como tres vueltas. Y gracias a Dios no me pasó nada. Gracias a Dios aquí andamos. Una experiencia, otra experiencia, pues, que se lleva uno, pues, de la música. Por eso uno como músico siempre dice, uno no sabe si va a regresar o si ya simplemente esa noche se va a ir y ya jamás volver a ver a su familia, ¿no? Yo creo que eso como músico se tiene que ameritar y mi respeto, ¿no?, para todos, porque sí, es un trabajo muy peligroso. What about for you, compa? The crazy shit. Yeah, what's your crazy shit? In a gig? Yeah. I fucking seen us two people were overdosed on fentanyl, way. Oh, shit. And, technically, they died, way, and they brought them back to life, way. Like, that's what happened, you feel me? It's shit. Like, literally, that whole gig was a movie, because a lot of shit besides that happened, you know, that it was, good shit and then bad shit, but that's the worst shit that happened, way, that's those ways, I guess they hit some coke, way, and they even offered us, way. They're like, you guys want to hit that shit? And me and my boy Jose, way, we were like, nah, fool, we're good. And then we go in, we start the gig, and as soon as we start that shit, the mom was like, mijo, like, he's not breathing, and he was on the floor, and they were pumping his chest, and they were like, he was turning purple, and we're like, fucking, and we were like right there, and we're like looking at this thing on the floor, fucking literally like, muerto, güey, a la verga, y ya, whatever, you got on those paramedics, they injected, and then they were like, oh, somebody else is over there in the front, too, the same fucking way, we all fucking like purple, like not breathing. Este, llegaron los paramedics, todo ese pedo, and we were like, what the fuck, güey, like, it was, for me, I feel like that's the craziest one. Besides that, everything else that happened, you know, like, it was crazy, and it was dope the whole night after that, but, yeah, that way, because I feel like I seen somebody die in my fucking face, güey, you know, like, he overdosed as fuck. But then, at the end of the night, we finished, like, at 3, and regresaron, güey, after, from the hospital, they left, they came back, and he was like, yeah, it was because I, like, explained everything. I hit that shit, and after that shit, I couldn't breathe. Like, all this shit, güey, nos explicó todo el morro, and we're like, fuck, bro. Like, está cabrón, güey. But that's the crazy shit, I think, that's happened to me, I guess, like, in a gig, you know? Está cabrón, güey. That's your crazy, güey. And that's why you don't do drugs, kids. And that's why I don't do drugs, neither. That's crazy, bro. Pues si no hago drogas, pero si lo hacen, me invitan. al Richie también le han pasado unas buenas. No, sí, no, like. Yeah, compa Richie, what about you, compa? Verga, ¿te tocas? Tengo muchas. Pero I think la más loca, en una tocada nos agarraron a todos porque un güey tiró y nos tuvieron ahí fácil como casi un puto día entero detenido. Damn, that's crazy, bro. Yeah. That's crazy. Yeah. Then some shit like that kind of happened to us too. We were in Santa Ana, bro. I think it was in the news.
That day, unfortunately, I think some guy got stabbed in his eye or something like that, bro. Like, I left like 5 minutes before that shit happened. My Who was there? You were there? No. Our drummer and bass player, that's compa David. Saludos, compa David. That day they had stayed there, and they called me the next day like, damn, bro, we're just barely leaving, like fucking like 11 in the morning type shit, bro. Like, my car's still there. They told me to come back for my car and shit. I was like, damn. No, just because por eso no se malacopeen. Sí, güey. Yeah, exactly. Y siempre por qué te malacopa. Es el diablo, güey. Y no es porque gente se maneja. For people who throw the parties, like, hey, know who you invite to, you feel me? Like, yeah. No, y siempre pasa a las 2, 3 de la mañana. Siempre pasa eso. Ya cuando están todos pedos, ya cuando todos les vale verga, cuando todos se quieren pelear. Verga, algo va a pasar. Después ahí sale el sol, después sale el sol, se vuelve a hacer noche, ¿no? Se amanece a la verga. Dejando fuera el dinero, muchachos, para ustedes, ¿qué es lo más importante? Pueden empezar de yapa, yapa, yapa. I think for me it's just family, bro. Like, I have a 5-year-old, and I think that's just the most important thing besides money and fame and anything in the world, bro. Like, that's my life, honestly. My son and my family. I think the same, family. Without them, I wouldn't be where I'm at right now, to be honest. Exactly. Pues para mí, pues igual, yo creo que la familia es muy importante. Más que nada con los, pues en este caso con mi mamá y mi hermana, con los que yo me crié, sería lo más importante. Y más que nada, saber bien qué es lo que vas a hacer en el futuro. Pues no todo es dinero, también hay otras cosas que tienes que, no sé cómo ponerlo, pero valorar, pues, ya. Pero sí, la familia, yo creo que es lo más importante, la familia. I agree with the same thing, you know, with all you guys. The family is I feel that's what really matters, though. Like, you know, yes, you're almost gonna, in reality, are gonna be there, you feel me? I mean, besides like certain friends or like some friends that, you know, well, that could be family, bro. También, exactly. Yeah, you're actually fucking right. You're actually fucking right. You corrected me the right way. Yeah. You feel me? Uno, es que uno como hombre siempre quiere ver a los que quiere bien, ¿no? Entonces siempre uno va a decir la familia. Y pues para toda la gente, pues, que nos está viendo, you know, like people, like your people, our people, un consejo o algo que le quiera decir, you know, shout somebody out, shout whatever, like, you know, like. No, pues, pues de nuestra parte, pues, más que nada agradecerles a ustedes, ¿no? Por el espacio aquí, compa Kevin, compa Beto, compa Richie, aquí andamos a la orden, viejones. Gracias por el espacio, y a la gente que nos está viendo, la gente que nos apoya, muchas gracias, se les agradece el apoyo infinitamente, y aquí estamos para que estén pendientes, venimos con más, venimos con todo, compa banda. Para que escuchen las rolas, pariente. Hombre de ley, out now, everywhere, pa. Roll that shit. Rólenlo. And consejo. Un consejo, pues, I think, follow your dreams. I mean, you only have one life, so might as well just try to do whatever you want. Enjoy that shit. You know, do it with love. Sure. Be happy. Exacto, ya escucharon las palabras de los compas, ¿verdad? Y acá mis compas acá bien marihuanos. Esas palabras me llegaron. Dándome las lágrimas de los ojos, güey. You guys over here, like, you guys were looking at them? No, pues. No, wait. They were looking at them? How he was looking at him earlier? No, pues. A mí, mira. Este negocio de la música es muy bonito, güey. A mí, tenemos la oportunidad de conocer gente así, pues, de todo tipo. Nos llevamos bien, ¿no? También conoces gente que también no, pero pues este negocio es bonito y pues se agradece y lo disfrutamos al 100. Es chingón cuando puedes juntarte con gente y poder coincidir, porque mucha gente se junta y está completamente cerrada cuando cuando puede ser buen pedo. Se siente la barrera, ¿no? Hey, and on that note, like, it's a perfect way to end, I guess, a season también, you feel me? Because it's like, literally, we met through music, we fucking... We're here because of music too, you feel me? And like, ta cabrón, you feel me? That's fucking badass, you know? And right, I think, what is it? This is our 30th episode now with this one, you feel me? And like you said, thank us, but not thank you for coming out también y platicando con nosotros, you know? And like,
like just chilling, smoking with us. At the end of the day, this was like a chill ass fucking podcast, fucking aquí platicando y conociendo un poquito más. You feel me? And for the people, entre humo y charlas, follow our boys. Go check out their EP. Like I said, what is it? Three covers, one inédita. Badass fucking songs. Salieron bien perras. Go check them out. Follow them. La delincuencia, that's everywhere, right? La delincuencia. Yeah, la delincuencia. On digital platform. TikTok. Subscribe. Stream that shit. Leave a comment, a like. If not, también vienen. Agradecidos acá, pues muchas gracias. Si no, váyanse a la verga. Nada, sea más claro, por acá. But same with us, go follow us también. Entre humo y charlas everywhere, literally everywhere. And we have a lot of new shit coming up también. Vlogs, fucking, there's Halloween parties. I mean, you guys are gonna see them también right there in the vlogs. The Halloween party coming up is gonna be fucking lit. Vamos a poner una pinche peda for sure. You know? Tenemos varios proyectos en mente que los vamos a realizar, si Dios quiere, en menos de 2 meses van a ver el contenido. Vamos a tratar de meternos poquito más o enfocarnos más en los que son los vlogs. Y it's gonna be a little shift. It's gonna be like a little shift. Yeah. Para que nos conozcan un poquito más, porque siento que sí platicamos y todo aquí, pero siento que nuestras personalidades todavía están ausentes. Y nomás queremos enseñarles poquito más de lo que en realidad es entre humo y charlas. What we really be doing. But thank you guys for coming. Our 30th episode, way. It's the end of season 2, way. La neta, fucking badass, way. And I enjoyed it. We were fucking chilling and everything. Maybe también later on también otro pinche podcast, otro pinche churrito, otro. I could double tap on that. Que la gente diga. Yeah. And like I'm saying, we have a lot of other ideas and other videos that we have in mind, and I'm sure you guys are gonna see them again. You feel me? And a lot of the people that came out on a lot of our podcasts, because a lot of them are our friends or homies. Like, you know, we hang out. You know, we do a lot of shit. You know, so like I said on the vlogs, I mean, you guys are gonna see them también. Hay muchas cosas que vienen. You feel me? Stay tuned. Subscribe. You know, follow us. Fucking individually on the fucking podcast on everywhere. Literally everywhere. Ustedes díganle, güey. Subscribe. Like, comment. Y si no, váyanse a la verga. more than anything, just interact. We don't care if it's like good or bad comments. We want to hear it all. We're here for it. Pues ahí estuvo otro podcast con los compas. Aquí, La Delincuencia, mi compa Panda, Stezzy. Nuevamente, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias entre humos y charlas. Gracias por tenerlos aquí presentes. A la orden, compa Kevin, compa Beto, compa Richie. Nos vemos este viernes, parientes. Nos vemos este viernes. ¡Ponernos una peda! Una Let's do a vlog. Let's do it. Se va a hacer. Arre, pues, muchas gracias. And this was Entre Humo y Charlas con La Delincuencia. Yeah. Hasta la próxima.